Lo que usted ve en pantalla es el trabajo de Seven Wonders of the World, que en esta ocasión decidió que de entre todos estos lugares, la Ciudad de México es finalista para escoger los 7 lugares más bellos del mundo. New Seven Wonders tiene su sede en Zúrich y la capital de la República Mexicana compite contra otras ciudades como Grecia, como Bangkok, Casablanca, Chicago, Praga y Quito, además de San Petersburgo. El resultado final de la votación se conocerá a mediados del 2014, pero mientras eso sucede, en el México real de nuestros días, el corazón de la capital de la República Mexicana vivió otro escenario como al que ya estamos acostumbrados. Una asamblea más de Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial de las izquierdas, que está en contra de la eventual aprobación de la reforma energética y el incremento a los impuestos. Vamos a seguir recogiendo firmas. Ahora el objetivo, la meta, es que lleguemos a 1 millón de firmas para el día 27 de octubre. Domingo 27 de octubre, de nuevo, nos vamos a manifestar. Ahora va a ser una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México. Tenemos que seguir adelante. Es una causa muy justa, pero además se trata de algo que tiene que ver con el destino de nuestro pueblo, el destino de nuestros hijos, nietos, de las futuras generaciones, y que tiene que ver con el destino de la nación. Sería gravísimo que nos quiten el sector energético. A propósito de plantones, asambleas, marchas y bloqueos, Consulta Mitofsky acaba de dar a conocer el resultado de una encuesta entre capitalinos. De acuerdo con este estudio, que se encuentra en el sitio oficial en Twitter, los capitalinos atribuyen los problemas de tránsito a 3 factores fundamentales. Un 26% dijo que se debe al mal funcionamiento de los semáforos, un 23% a las marchas y plantones y finalmente un 21% a automóviles mal estacionados. Este estudio revela además que más de la mitad de los habitantes dijo que sienten malestar por las marchas y un 25% se dijo preocupado. Añade el estudio que 18% dijo que el gobierno de la Ciudad de México debe permitir las manifestaciones, pero en cambio un 77% se pronunció porque haya una política diferente respecto de este tipo de movilizaciones. De regreso al tema de la discusión sobre las reformas en el Senado de la República, concluyeron los foros sobre el tema de los hidrocarburos. Un tema central de la discusión es el de la propuesta de que Petróleos Mexicanos firme acuerdos de utilidad compartida con empresas privadas, un asunto que no convence a los más serios analistas. El régimen de licencias tiene múltiples ventajas en relación a los contratos que han sido propuestos. Son más sencillas de diseñar y administrar, son transparentes y los términos y condiciones se fijan en ley, no caso por caso. Hoy en día, las licencias, los regímenes de licencias, prevalecen en los países desarrollados que cuentan con petróleo y gas, como es el caso de Noruega, Holanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, en sus yacimientos mar adentro, Australia y Brasil. Hace 4 semanas en este espacio fue abordado el tema del espionaje de que fue objeto Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial. Este expediente fue abierto de nueva cuenta por las revelaciones de la prensa alemana y que abarcó al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa. El internacionalista de la Universidad Iberoamericana, José Luis García, tiene una explicación de este nuevo fenómeno. Ese es un fenómeno que se ha convertido desafortunadamente en algo prácticamente incontrolable, que practican gobiernos en todo el mundo, no solamente los Estados Unidos, gobiernos incluso con sus propios ciudadanos, ¿verdad? O que utilizan agencias o corporaciones, compañías transnacionales que venden sus servicios para eso. Es producto, si usted quiere, del avance tecnológico en materia militar, precisamente. Lo que hay que decir es que no hay soberanías absolutas, y menos en el contexto de una tecnología globalizada que prácticamente hace muy erosionables cualquier tipo de fronteras, ¿no? Y el derecho internacional, desafortunadamente, ¿verdad?, no es algo que sea, digamos, completamente sólido en eso.
Le recuerdo, esto es Efecto Financiero. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo las redes arroba efecto-financiero y arroba Fer Maldonado número 15. Regresamos de inmediato.